Estamos buscando a las próximas reinas Miss Mass Danza 2019. ¿Te apasiona bailar y tienes talento para brillar en la pista de baile? ¿Te gusta y amas modelar? Lucha por tus ideales y vive tus sueños en el escenario. Si vives en Baja California, ven y demuéstranos tu talento en el escenario. Brilla como una estrella. Consulta las bases en nuestra página de Facebook, mnd.tv. El éxito y la corona te esperan. No dejes pasar esta magnífica oportunidad. Inscríbete ahora mismo. Entrevista, diversión y mucho más con Elvi Hernández. Una noche con Elvi Hernández. Con Elvi Hernández. Preciosa, excelente y bendecido domingo, donde quiera que te encuentres, te saluda tu amiga Elvi Hernández en nuestro programa Una Noche con Elvi Hernández TV a través de nuestra televisora Sintoniza Sin Fronteras. Pues como ves, gracias por estar aquí, te doy la bienvenida y te agradezco tu tiempo, tu comentario. Pues mira, ¿cómo ves que estamos brillando esta tardecita? ¿Cómo nos ves? Ya sé que no me habías visto de reina, pues bueno, ahora te presumo, porque resulta que nuestros invitados de este programa, invitados especial, son mis compañeras reinas de certamen de belleza Miss Nas Dance 2018, donde soy reina actualmente en mi categoría. Y por supuesto, para que nos dé la información de la convocatoria que ya está abierta para participar en este certamen Miss Nas Dance 2019, tenemos a nuestra directora, mi directora de este certamen, Carla Elizeth Gómez Andrade, a quien le vamos a dar la bienvenida en un ratito más. Quiero que te quedes aquí en nuestra pantalla, nos dejes tu comentario, tu like, y quédate para que te enteres si tienes alguna hermana, hija, sobrina o tú misma quieras participar en nuestro certamen. Cheques las bases, cheques cómo va a estar las fechas, la convocatoria que ya iniciamos, que ya está abierta y que por supuesto por primera vez tenemos premios en efectivo, hay un dinerito en efectivo. Entonces te invito a que te inscribas a esta convocatoria, que te quedes con nosotros para que conozcas las bases, y vamos a darle la bienvenida a nuestra directora de certamen, Carla Elizeth Gómez. Carlita, muy muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros en este tu programa. Ya has estado conmigo en otras ocasiones como patrocinador oficial de este certamen y con estas niñas preciosas que están aquí, que no son todas, ¿verdad? Porque cuestión de agenda, otros viajes, otros certámenes, no están todas las niñas de nuestra categoría. Carla, bienvenida una vez más. Muchísimas gracias, Salvia, por la invitación. Y pues bueno, mira, hoy te traje a parte de las reinas, porque pues la gente que no sabe, el certamen cuenta con 8 reinas cada año, porque es una por categoría. Elvia Hernández, obviamente, en la categoría de señora. Dilo la edad, Carla. No, más que, no, pero es que ahorita la convocatoria está como más 30, ¿no? Más 30. Más 30 años. Oye, yo tengo más y yo no me avergüenzo, yo soy feliz por mis años, ¿no? Pero tú eres muy joven. Oye, pero para que no se asusten las señoras. Bueno, eso sí, para que no se asusten. No, que le entren, que entren. Al revés, se van a animar, pues. Sí, ¿verdad? Tiene, ¿qué? 40. Cállate, bueno, sí, 42, orgullosamente. 42, ¿por qué? 42 años, ¿verdad? Exacto. De 30 años para arriba. Que no tengan miedo y que se inscriban a la convocatoria, que entren y que queden reinas como yo, para que yo las corone. Exactamente. Este año la corono yo, me toca a mí, entrego la corona este año, ¿no? Y fíjate que en tu categoría, curiosamente, todavía no se ha inscrito ninguna valiente. Que no, por favor, señora, no tenga miedo, míreme a mí, no tengo miedo. Y mira que cuando, vamos a hablar un poquito más adelante cuando yo inicié. Okay. Está buena la historia, pero vámonos, okay. Platícanos más sobre las categorías y todo pues esto, ¿no? Pues bueno, hoy les vengo a hacer la cordial invitación, está abierta la convocatoria para el certamen. Recuerden que tenemos categoría 3 a 5, 6 a 8, 9 a 11, 12 a 14, 15 a 17, 18 a 20 y de 30 años
en adelante, que es la categoría de señora. Entonces, curiosamente, las categorías más de 18 para abajo, de 20 para abajo, ya tienen participantes, ya están inscritas. De hecho, quedan muy pocos lugares para que, si todavía tienen esa intención de entrar, todavía hay. Por ahí en algunas categorías hay un lugar y en otras hay dos lugarcitos todavía. Todavía tenemos pero tiempo. Pero justo la categoría de señoras no tenemos a ninguna valiente. Esperemos Dios que mío. Por lo menos se inscriba una. Ay, no, que haya más, Carla. Para pues que haya competencia. Sí, que haya competencia. Como yo siempre dije, pues yo no quiero se competencia. Animan. Acuérdense que nada más son 5 por categoría. No, entonces, que se inscriban 5, Carlita. Que se ¿no? inscriban 5 señoras y 5 en cada categoría para que pues puedan. Sí, que haya competencia. Exacto. Ya sabes, a mí me gusta la competencia. De hecho, competencia, ¿no? Hoy te traje a la niña de la categoría cuéntanos, de la niña de 6 a 8 años. ¿Te parece si la presentamos? ¿Qué se presenta ella? Vamos hablando de categorías, ¿te parece? Mi amor, ¿cuántos años tienes? 7. ¿Cuál es tu nombre? Ani. ¿Ani qué? Ani Scarlett Ríos Vargas. Ay, mi amor, qué linda esa niña, la amo, Ani, preciosa. Pero tenía 6 años cuando ganaste, ¿no? Tenía 6 años cuando, que fue el año pasado, cuando ella se corona como reina en su categoría. Ahorita nos vas a platicar un poquito más de tu experiencia, ¿te parece? Vamos de este lado, Carlita, ¿te parece? Con esa niña preciosa, Daira, no, que hay... No, que aparte es de las que... Oye, sí. No, ¿cómo le decíamos en el certamen? Lupita, le cambiamos nombre, o sea, nada, tiene que ver, se llama Daira. No se sé llama por qué, Daira y la no sé por qué le pusimos Lupita. En los ensayos, en todo esto, en los eventos, en las presentaciones, para nosotros era Lupita, era ¿no? Lupita. A ver, Daira, vamos a llamarla por su nombre. Daira, vamos a acercar el micro. Daira, cuéntame, más bien dime tu edad y qué categoría eres en este certamen. Tengo 14 años y... ¿Qué categoría eres entonces? ¿14 a qué? 12 a 14. Reina actual de Miss Nas Dance 2018. Vas a entregar la corona también a este siguiente año, ¿no? Sí. Ok, vamos con esta preciosa. Mi amor, ¿tu nombre y cuántos años tienes? Mi nombre es Magali Andrade, tengo 9 años. Ay, cosita linda, reina también en esta categoría. ¿Qué tal, mi gente? Pues bueno, ya vieron ella las niñas hermosas. Internet. Ella es Miss Nas Dance Internet. Ay, hermosa, no, pero aparte está linda ella, sí. Está linda, todo está tan hermosa, yo la amo. La gente se preguntará por qué es Miss Internet, Elvia, es porque en su foto de la página fue quien tuvo más likes. Así. Muchísimos likes, me ganó. Ay, sí, me ganó, de hecho ganó. Estuvieron muy reñidas, la verdad, sí, estuvieron muy reñidas. Sí, no, pero qué padre, yo feliz que ella se lo ha ganado porque la amo. Ay. Carla, ha sido una experiencia muy padre este certamen y te lo agradezco públicamente el haberme invitado a participar en este proyecto que realmente lo hiciste público, recuerdo. Ahí vamos para la historia, ¿no? Sí, la obligué básicamente. Fue públicamente, ¿te acuerdas? Sí, a través de mi programa, porque nos conocimos a través de mi programa. Así es, una noche con el viernes. Nos lo vimos de mi programa. Porque me gané la playera de mi amigo Brócoli. Sí. Tuvimos un programa cómico. Sí. Se rifó una playera. Creo que con fue tu primer programa, ¿no? El de Brócoli. Sí, en mi primer programa con Brócoli. Y yo la vi, ya era fan de Elvia yo. Sí, siento. Ya era fan tuya, entonces yo la vi y me gané. Porque fui la que más compartió en más de 100 y tantas páginas. Sí, cierto. Sí, muchísimos grupos. Y te ganaste ese premio que vimos ese día. Y tengo mi playera. ¡Ay, qué buena onda! Que me firmó el brócoli ahí colgada en mi closet. No, fue padrísimo. Así es, cabina. Checa, es que el Carlos, ahí en cabina, para los que no ven, el cabina le hace así. Cabina me está imitando, que muy claro. Bueno, así fue como llegamos a este certamen. Ay, Carlita, ¿cómo me haces? A mí también ya me dio calor. Qué barato. Bueno, te estás enterando, Carlitos, de la historia, cómo inició la invitación a este certamen, ¿no? Recuerdo, llega Carla, se gana el premio, la invito al programa para yo entregarle el premio, y cuando yo hablo con Carla, la busco ahí en Facebook, ya sabes que Facebook no miente, nos pasa todos los datos. Oh my God. Es que vamos a tener mucha vamos a ver. Aló, buenas tardes, te saluda tu amiga Elvia Hernández. ¿Quién nos llama? Oh my God. Nos colgaron. Bueno, en un ratito más voy a tener una llamada a un invitado amigo entre nosotras, ¿cierto? Vamos a hallar una llamadita. Sí, un ratito más vamos a unos minutitos más vamos a hacer esta llamada mientras continuamos con la historia, porque está muy padre. Vamos a ir de una vez, ¿te parece, Carlita, a hacer esta llamada para luego ir a un corte y luego hablamos con la niña y seguimos con la historia?
historia. Claro que sí. Porque está muy, muy divertida, ¿no? Bueno, amores, les comparto que el día de hoy también tenemos el lanzamiento, bueno, de hecho es el viernes, el lanzamiento de un gran amigo, Alberto Estrella. Vamos a ver quién está en la línea. ¡Aló! ¡Oh, my God! ¡Aló! Yo creo que no quieren, tienen miedo. Nos vieron en la pantalla y se asustaron. Bueno, les comento que el día viernes es el lanzamiento de su primer sencillo, Tú y Yo, de nuestro amigo Alberto Estrella, un amigo que yo conozco desde hace muchos años. Él es coreógrafo y bailarín de un ballet que trae folclórico, una excelente producción, un amigo con una excelente actitud que también estuvimos juntos conduciendo algunos programas hace tiempo en otra televisora. Y resulta que el día viernes lanza su primer disco, Tú y Yo, y lo vamos a tener hoy en entrevista vía telefónica, aquí mismo en Tijuana, pero por cuestiones de agenda no puede estar con nosotros y porque su tema no lo podemos tocar el día de hoy, porque el viernes se lanza en todas las plataformas. Entonces, okay, vamos a hacerle la entrevista, que de hecho ya estuvo conmigo aquí conduciendo también. Te voy a contar algo secreto de Roberto. Ah, ahorita, ¿te parece? Vamos a hacerle una llamada. Va. Vamos a hacerle la llamadita a Roberto, que seguramente está conectado ahí. Y, amores, la gente que se está conectando, veo muchos que están a través de mi perfil y de mi grupo. Gracias, les agradezco. Un besito a cada uno de ustedes. Dejen un comentario. Besos, niñas. Besitos. Y ahorita les me voy a dar unos minutitos, ya saben, para hacer un saludito personal. Carlita, un favor, ¿tú me puedes marcar el número? Sí, claro, Carlita, de sí, mi corazón. ¿Este está aquí? Sí, este ahí, ya hay que marcar el 044, ya sabes. ¿Tengo que hacer aquí primero? No, primero aquí. ¿Mande? Bueno, sí, quieres, sí, claro. Ah, tenemos que poner aquí arriba primero. Ahí está, ahora sí. Sí, pon el comercial mientras hacemos la llamada. No veo. Estamos buscando a las próximas reinas Miss Nas Danza 2019. ¿Te apasiona bailar y tienes talento para brillar en la pista de baile? ¿Te gusta y amas modelar? Lucha por tus ideales y vive tus sueños en el escenario. Si vives en Baja California, ven y demuéstranos tu talento en el escenario. Brilla como una estrella. Consulta las bases en nuestra página de Facebook, mnd.tv. El éxito y la corona te esperan. No dejes pasar esta magnífica oportunidad. Inscríbete ahora mismo. Estamos buscando a las próximas reinas Miss Nas Danza 2019. ¿Te apasiona bailar y tienes talento para brillar en la pista de baile? ¿Te gusta y amas modelar? Lucha por tus ideales y vive tus sueños en el escenario. Si vives en Baja California, ven y demuéstranos tu talento en el escenario. Brilla como una estrella. Consulta las bases en nuestra página de Facebook, mnd.tv. El éxito y la corona te esperan. No dejes pasar esta magnífica oportunidad. Inscríbete ahora mismo. ¡Aló, aló! ¿Qué tal, mi gente preciosa? Pues estamos después de haber visto este comercial de nuestro certamen Miss Nas Dance 2018, convocatoria ahora al 2019. Tenemos ya en la línea telefónica al invitado de esta tarde, a mi gran amigo guapísimo que está lanzando su material discográfico, como lo comenté, Tú y Yo, ya el viernes en todas las plataformas digitales, y le vamos a dar la bienvenida a mi gran amigo Roberto Estrella, que está en la línea. Gracias por estar con nosotros, amigo. Bienvenido, aunque sea vía telefónica. Hola, amiga, muy buenas tardes, es un gusto saludarte en tu hermoso programa, aquí presentando mi sencillo Tú y Yo. Ay, oye, qué padrísimo, de verdad, me encanta la foto, el nombre me recordó como a una novela, pero bueno, no vamos a hacer el comercial. Me encanta tu logo, tu nombre, amigo, qué padre, de verdad, te felicito, porque yo ya sabía que cantabas. Hay mucha gente que incluso vio unos comentarios ahí en Facebook que decía, no sabía que cantaban. Pues sí, mi amigo canta, aparte de que también modela, también es bailarín, también es coreógrafo, muy padre, muy espectacular, mi amigo. Sí, algo multifacético, soy muy entregado a mis proyectos, hago lo que me nace de corazón, tú lo sabes. Yo lo sé. Y le imprimo mi sello especial. Sí, amigo, de verdad, felicidades, felicidades por este proyecto. Y cuéntanos, ¿por qué el nombre Tú y Yo? El nombre Tú y Yo, porque es muy directo, es una frase sencilla,
es dedicada la canción a esa persona especial. Es un tema atemporal, es un tema sin género. Puede ser hombre para mujer, pueden ser, si la dedicas a la persona que más amas. Y eso sí, sin perder el sonido actual, ¿no? El sonido moderno. Ahora sí que estamos a la vanguardia de los sonidos. Es un pop dance, está muy padre la canción. Y estamos apoyados por el productor musical Sergio Enríquez. Muy bien, qué padre, fíjate que inteligente, sabia decisión, porque está pegando el pop, aparte dijiste es atemporal, y no importa si es un hombre o es una mujer, claro, no podría ser algo más, digo, eres tan inteligente, mi amigo, que has tomado una excelente decisión desde el nombre, ¿no? Porque tú y yo, ¿quién no nos va a ubicar con ese nombre? Pues qué padrísimo, sí. Cuéntanos, yo comentaba con nuestra gente que salen, tu lanzamiento sale en las plataformas el día viernes, ¿estoy correcto? El viernes 22 de marzo es el estreno en todas las plataformas digitales. Me pueden buscar como Roberto Estrella, ahí encontrarán mi sencillo Tú y Yo. Y y pues nada, feliz aquí de ahora sí que darte un adelanto de toda esta magia que lleva esta canción. No, oye, mi amigo Roberto Estrella, no, y exclusiva, porque soy la primera que la tengo, ¿sí o no? ¿Cómo dices? Y en exclusiva te digo. En exclusiva. En exclusiva, la entrevista. El aviso de que, ¿sabes qué? Estrenen en las plataformas digitales este sencillo, que está espectacular. Amiga, te tengo que decir también que los autores, bueno, yo colaboré en como coautor, pero pues ahora sí que esta es inspiración de mi mejor amiga Gabriela Carrizales, que esa canción se escribió allá en Estados Unidos. Todavía se escribió. Y fue inspiración de mi amiga. Que se me da mucho esto de la escritura tan bella, se inspiró y le dije, esta es la música, amiga, ¿qué onda? ¿Qué hacemos con ella? Y ahora nos agarramos, amiga, escribiendo, platicando así con audios y cómo va el tema, y me daba adelantos y quedó espectacular, de verdad te va a encantar. Lo estoy esperando. Como te digo, es un tema muy directo. Aparte necesito el disco y autografiado, ¿eh? Necesito el disco y autografiado, por supuesto, como una de mi colección aquí en el programa, mi amigo. Pues mira, ¿qué te parece si voy y te la presento en uno de tus programas? Ajá. Y la presento. Bueno, ¿te parece que contigo presente ya el video oficial, ya cuando salga? Porque lo vamos a grabar apenas, el video oficial. Perfecto. Igual te lo puedo llevar a tu programa. Claro, claro que sí. Y pues felicitar a tu amiga, la escritora de este tema, y de claro verdad que ya sí, Gaby, un saludote a donde estés, un besote, que este tema está buenísimo. Sí, me va a encantar a toda la gente que lo escucha. Me lo imagino, ¿sabes? Como bailarín, oído musical, me imagino que el tema va a tener un ritmo, a pesar de ser pop, con cierta cadencia, no sé por qué tengo esa sensación, pero con cierta cadencia muy nice y muy fina, ¿será? Sí, de hecho, diste así que bingo, diste con el punto. Tiene un toque sensual, tiene un toque especial, y que cuando lo escuches, te van a dar ganas de bailarlo. ¡Ay, qué rico! Oye, le hacemos una coreografía más adelante al tema, ¿cómo ves? Hay coreografía, amiga, ya se está preparando con un coreógrafo aquí. Conocidísimo a nivel ya a otros niveles internacionales, pero aquí que va a coreografiar también ahí para el video, y ya después te llevo la coreografía para que tú también la bailes. ¿Qué te parece? ¡Ay, súper padre! ¡Genial! Oye, mi amigo, pues te agradezco el tiempo, muchísimas gracias por estar con nosotros, y pues te esperamos, ya agendaremos una fecha para que estés con nosotros, para que nos presentes el material ya de manera física. Claro que sí, yo te lo llevo a tu programa. Mira, amiga, el lanzamiento, pues repito, va a ser el viernes 22 en todas las plataformas digitales. Por ahí había mi lanzamiento con un amigo en común que tenemos tú y yo. ¿Sí? ¡Ay, Dios! Un amigo que me va a hacer una entrevista, que es Gerardo. Lo conocemos, okay. Un amigo, ambos en común. Y para que estén ahí pendientes de ese lanzamiento, igual a ti te llevo el video, a él le voy a dar la entrevista, y ahí es donde se va a escuchar por primera vez el sencillo, el material, buscar. Por ahí en GTV tú ya lo conoces. GTV, claro, pues ahí cuando nos conocimos. Lo dije hace un rato. Ahí nos conocimos cuando empezamos a conocer. Perdón que te interrumpa, Elvita. Contigo tengo el pendiente de ir a presentarte el video
el oficial ya cuando esté listo y grabadísimo. Perfecto, muy bien. Pues bueno, mi amigo, muchísimas gracias. Estaremos en contacto. Que te siga la gente en tus redes sociales como Roberto Estrella. Y bueno, estaremos pronto aquí. Muchísimas gracias. Ya sabes que te quiero mucho. Te respeto y pues seguimos en contacto, ¿vale? Seguimos en contacto, amiga. Un abrazo. Igualmente, mi amigo. Mucho bye, éxito. Bye. Gracias, igualmente. Bye, bye. Bye, bye. Pues, mi gente preciosa, ya escucharon a nuestro amigo, pero ¿les parece, Carlita, vamos a un corte comercial para luego regresar con las niñas y platicar de la historia y divertirnos así locamente? Claro. ¿Locamente? Mi gente, vamos al corte comercial y regresamos tu amiga Elvia Hernández en nuestro programa Una Noche con Elvia Hernández TV. Estamos buscando a las próximas reinas, Miss Nas Dance 2019. ¿Te apasiona bailar y tienes talento para brillar en la pista de baile? ¿Te gusta y amas modelar? Lucha por tus ideales y vive tus sueños en el escenario. Si vives en Baja California, ven y demuéstranos tu talento en el escenario. Brilla como una estrella. Consulta las bases en nuestra página de Facebook, mnd.tv. El éxito y la corona te esperan. No dejes pasar esta magnífica oportunidad. Inscríbete ahora mismo. De regreso, amores, disfruta tu domingo maravilloso, un rico solecito aquí en Tijuana que está muy rico, aunque nosotros aquí en cabina nos estamos asando por algo de calor, por eso si ven a Carlita ahí con muy nice, ella siempre, pausa, amiga, muy regia ella, muy nice con su abanico. Pues bueno, mi gente, gracias a los que están conectados, hay mucho de verdad, gracias, déjame su comentario y ahorita vamos a ir unos saluditos de manera personal. Carlita, ¿te parece que sigamos platicando ahora sí de lo que es la convocatoria? Claro, vámonos sí. Con la convocatoria, ¿para cuándo? ¿Cómo se inscriben? Pues la ¿cómo convocatoria la ya está abierta, uh-huh. Ya se lanzó. Es cuestión de que me llamen al número que está en la publicidad. Va, a ver, Camila, que nos pongan el evento, se los digo, sí. 664-592-5533. Mira, ahí está, Carlita. Ahí está, Carlita, mira, chécalo. Efectivamente, pueden llamarme para decirme si todavía hay lugar en la categoría que desean inscribir a una niña, a una adolescente, a una señorita o las señoras. Las que señoras, están, sí. Ahí valientes. Les falta el valor, señoras, no se queden con las ganas. Lástima que no pueda volver a participar. Vivan esta experiencia, la verdad es que mira, a mí me encantaría más bien que seas tú, por ejemplo, como la señora Miss Nas Dance, más bien que les platiques a ellas la experiencia, ¿no? Y que las invites a participar, porque a lo mejor no se atreven por miedos, muchas cosas, entre miedos y vergüenzas, sí. No sé. Fíjate. Tú platícale. Sí, mira, qué padre que es importante que hagamos este comentario, Carla, y lo comento con la gente que nos está viendo, sé que hay muchas mujeres viéndonos, y las que nos van a ver, bueno, las invito a que participen en este certamen, sobre todo por la gran labor que haces altruista, porque somos un certamen de belleza altruista, o sea, no tienes que estar mega altas acá o que súper cuerpazo, no. O sea, no es lo que está buscando. Súper cuerpazo, o sea, no es, porque a veces dicen, ay, es que yo no tengo a lo mejor la estatura, exacto, o a lo mejor la complexión, o el cuerpo para participar en un certamen. Déjenme decirles, chicas, mis señoras hermosas, que este certamen es altruista, o sea, no estamos buscando, digo, que si se da, pues qué padre, ¿no? Tampoco estamos peleados con esto, pero para que no tengan miedo, ¿verdad, Carla? Que digan, ¿sabes qué? Es que a lo mejor no tengo la imagen que para una
una reina de certamen, de altruismo. Entonces, lo que nosotros hacemos aquí con ese certamen es apoyar a fundaciones. Hemos hecho eventos para apoyar, juntamos recursos, ropa, alimentos, especies, que hemos ido con diferentes fundaciones a apoyar. Esto es el certamen, esta es la finalidad. Formamos gente, reforzamos nuestros valores, nuestros principios, de esto se trata este certamen, por eso es diferente, por eso yo acepto entrar a este certamen, porque es diferente, ¿no? Porque hay muchos certámenes, muchos lo conocemos o sabemos, que hay certámenes de belleza, sí, es un certamen de belleza, nosotros, sí es cierto que somos hermosas, que estamos bellas, pero fue el extra, claro, fíjate que eso es lo que realmente vengo a platicarle a tu gente. Uh-huh. En su momento, cada entrevista que me hacen, de alguna manera se habla de lo mismo, uh-huh. pero es para hacer hincapié y que la gente entienda que no todos los certámenes de belleza es frivolidad. Uh-huh. Es esta onda en además ponernos bonitas, las zapatillas, la corona, la banda, no. Este certamen, y lo pueden decir aquí las presentes. Es un compromiso de año. Es un compromiso durante un año. Un año de servicio. Donde pueden preguntar, de verdad que me odian porque las traigo. Ey, tal día vamos a tal lado. Ey, ahora tenemos que recolectar esto. Ahora tenemos que recolectar aquello. Ahora vamos a apoyar tal causa. Ahora vamos a apoyar tal campaña. Y las traigo todos, por lo menos cada semana, con alguna actividad o con alguna campaña que hay que apoyar. Cuando no se tienen que tomar fotos para apoyar una campaña, tienen que ir a algún lado, o juntar uh-huh. ropa, o juntar víveres, o juntar juguetes. Entonces, lo importante, como bien comentas, del certamen es eso. Sí, obviamente, es un complemento, pero es que acuérdate que la belleza es interna. Claro, entonces, a mí de eso pueden, hablamos. A mí me pueden mostrar muchas personas hermosas por fuera físicamente, pero por dentro no son hermosas. Exacto. Eres bella eres linda por fuera, pero no eres bella por dentro. Entonces, el certamen uh-huh. realmente es un certamen, como tú lo dices. Ahora eres una amiga. Valores. Que todos los certámenes son altruistas. Ay, por favor, no sean mentirosos. Yo la verdad es que... Ay, por de favor, verdad, no digan mentiras. Me saca mucho de onda porque a raíz de que nosotros hemos tenido éxito, ya vamos por el quinto año, gracias uh-huh. a Dios, resulta que ya todos los certámenes que anuncian en Tijuana, que los veo, digo que mis respetos a todos, les mando un beso, qué padre, un abrazo, que ayudo. Pero el problema es que no lo hacen. Ok. Ese es el problema, que a mí en lo personal... sí me da como corajito porque publican un certamen, que no voy a decir el nombre porque no vamos a dar publicidad, pero tal certamen altruista, y yo así de, ¿what? ¿Y dónde te he visto? Y en todo el año, ¿en qué momento haces la labor altruista? Ya me metí a chequear tu página a ver dónde están esos eventos, que nosotros sí lo tenemos. Nosotros en la página documentados. Así es, entrevistas, lives de tu programa, que tu cámara anda por todos lados con nosotros, porque obviamente eres patrocinadora oficial del certamen. Entonces, pues tanto que vamos a los orfanatos, que vamos a los uh-huh. asilos, que vamos a dar ropa, que vamos a entregar los juguetes cuando fuimos allá con las personas. Oh, el recorrido allá en diciembre. Exactamente, sí. O sea, todo está documentado, exacto. todo está, la gente tiene la seguridad. Que nos de vean, que si a ustedes las apoya con algún juguete, con alguna lata, con alguna no cosa, es para nosotros, no. Es para la gente, es para la gente. Y ustedes lo hacen público y dicen, muchas gracias a la gente apoyó. Que me apoyó, exacto, entonces... Es una cadenita de que todos vamos de la mano. Uh-huh. Yo las agarro a ustedes, o ustedes agarran a su gente que las apoya. Y así se va la cadenita, y de esa manera es que todos vean, ayudamos, ¿no? Que nos vean en las redes sociales, Carlita, porque nos queda poco tiempo. Que nos vean en redes sociales, cuéntanos las redes sociales. MNL.tv, ahí es la página donde está todo lo del certamen. Uh-huh. Y sí, rapidito, quiero agradecer porque a ya mis me queda patrocinadores. Un minuto, me queda un minuto, me queda un minuto. Quiero agradecer a... La señora Sandra Santa Cruz, directora nacional del certamen Pasarela of Latin America México, que es patrocinadora del evento. A Jorge Centeno de KS Promotions, que también es patrocinadora. A Tere Yepes de Tu Casita de Relajación y Belleza. A Diana Figueroa, Productos Licho. Marvia Orellana, modelo profesional. A Germán Brisueña, diseñador de imagen de Tu Casita Salón. A Jaime Marín, que tiene un cargo ahí político que la verdad no lo voy a comentar. ¿Con quién vamos a estar el próximo martes? El 26 de marzo exactamente vamos a estar con ellos en un evento uh-huh. donde uh-huh. estará el gobernador y estaremos ahí. Nosotras estaremos como reinas ahí. Así es, uh-huh. fuimos cordialmente invitadas. Uh-huh. Es un honor uh-huh. para nosotros que nos hayan hecho la invitación y qué bueno que nuestro certamen esté en un evento político de gran tamaño. Donde va a estar pues grandes personalidades de la política, ¿no? Sí. También quiero agradecer a Verónica Sánchez, que es patrocinadora de Miss Nas Dance Internet, la corona de dueña de este canal. Así es, Sintonistas Sin Fronteras, obviamente, es patrocinador del certamen. A Omar Guido, de Guisados Doña Adela. Omar Guzmán, de Divinas Boutique, de ahí de Siglo XXI. Oga Diseño de Moda. A Skyson, con la señora Susana de la Mora. A Raíz Mexica,
que la dueña es Ivonne Gómez, a Ungrow del señor Andrés Hernández y Adivinas Kids de la señora Alma Torres. Tenemos un montón de patrocinadores. Hay muchos, pero por cuestión de tiempo no alcanzamos, Carlita. Voy a hacer rapidito los saludos porque tengo mucha gente ahí que nos yo quiero hacer un saludo a rapidito. Mi cuñado. A mi cuñado Galván, él debe saber quién es. Mi cuñado Galván, un saludo. Tú muy bien. Me caes perfecto, amigo. Perdón. Okay. Saludos. Chistes personales, hombre, de mi gol. Sí, saludos ahí, mi cuñado Galván. Saluditos a la gente que nos está viendo, luego hablamos tras de cámara. Saludos a los que nos están viendo, Mario Alberto Guzmán, Ray Martínez. Oh, Ray Martínez, saludos, qué padre que me ves, Ray Martínez. Janet Martínez Jiménez, Guerrero Sinaloense, Pedro Beltrán, Rosa Cecilia, Ruth Rivera, Elisette Hernández, Jesús Baltazar, Jaime Marín, Benjamín Loaiza, Bruno Hernández, César Galván nos dice saludos por su programa, amiga y socia. Ah, mi cuñado. Y un saludo a tus invitadas. Es pariente de mi cuñado, yo creo, mi cuñado Galván. Aquí hablan, señor Galván. Marta Portillo, señora hermosa, gracias. Ruth Rivera, en serio, Elvia Hernández, Carla Gómez, qué padre, qué bonita labor altruista. Gracias. Nos dice Ruth Rivera. También nos dice Ruth Rivera, saludos mujeres maravillosas y talentosas, ya todos en el foro, sus invitadas. Gracias María Rodríguez, Jaime Spider, allá en Colombia me parece que nos está viendo. Hasta Sandy, Colombia, Sandy, la mamá de una de mis niñas preciosas nos dice, Carla González, preciosa, te quiero, gracias por estar con nosotros aquí. Lamentablemente no nos alcanza el tiempo para que las niñas puedan estar mucho platicando. Nena Álvarez, Jay Peter, Jesús Baltazar, María Rodríguez, Rosita Ortiz, Estela Paricio, Gerardo Sánchez, ahí está. Jesús Baltazar, Anabel, Tony Guileta, Yadir Angulo, Bruno Hernández, Azael Vázquez, Jesús Baltazar, Fernando Montenegro, Olga Regalado, Jesús Alberto Cerda, José María Tonela, mi amigo Pepe, gracias, saluditos, oh my God, Yolanda Araujo, Gabriel Mendoza, Pedro Beltrán, Janet Martínez, Brenda Carriaga, Brenda Carriaga me está viendo, wow, saluditos Brenda, Marta Aragón, saludos a cada uno de ustedes que se conectan, gracias por tu comentario, Dios me los bendiga enormemente cada uno de ustedes. Algo, ya nos queda poco rapidito, tiempo, rapidito. Que mencionaste a Marta Portillo, es mamá de una de las Itzel, reinas. Itzel Aispuro, la Miss Nas Dance Golden, que no pudo asistir por compromisos, ya tenía compromisos éxito en Estados Unidos, entonces sí, que está en otro. Lamentablemente por eso no pudo venir. Mario Alberto también, el papá de mi niña preciosa, mi reina chula de las niñas. Ah, Isabela, de Isabelita, hecho, un saludo, mi niña, qué bueno preciosa, que lo mencionas, amor, un Isabela. Saludo y de verdad ojalá que vean gracias. El programa. Les mandamos, yo creo que Elvia y todos los que estamos aquí, sí. Las mejores de las vibras, allá mejor donde de las estén. Energías. ¿Están en México? Hasta ¿están? Mérida, Yucatán, Mérida. Que se van, bueno, ya se fueron. Ya se fueron, por eso no están aquí hoy. A la concentración del certamen. Ay, Dios, está muy largo. Global Model International México. ¿Dónde está mi niña preciosa? Así es, Isabela, todo Guzmán, el éxito. Y Montserrat Nolasco. Montserrat. Vamos bien representados en California. Sí. Vamos con todos. Sí, en sus categorías están participando nuestras niñas hermosas. Dios me las bendiga. Las amo igual que a Itzela Espuro, que está también en Estados Unidos ahorita. Razón por la que no están aquí. Y a mis niñas preciosas, gracias, mi amor, por estar aquí, mi niña hermosa. Algo que quieras decir, un saludito, mi amor, porque ya vamos a terminar el programa. ¿Saluditos para quién? A mis papás. Ajá. A mi familia. Ay, mi amor, ¿cómo te sientes? Muy contenta y muy emocionada porque pude ganar la corona. Ah, mi amor, si tú te mereces hasta dos coronas, mami. Y tú, mi amor, a ver, Lupita, vámonos con Lupita. Lupita, ¿qué salud. ¿Qué pasa, Lupita? Ah, no, no sé, no es cierto. Lupita, Lupito. Ah, no, no es cierto, Lupita, no, se llama Lupita. Zaira, preciosa. Una excelente bailarina, un cuerpazo, preciosa la nena. Y habla mucho. Y habla mucho. Sí, saludos habla para mucho. ¿Quién? Saludos para quién. Para toda mi familia. Y para toda la secundaria 33. ¡Ah! Ajá. Y cuéntame, ¿cuál es tu, cómo te sientes de estar coronada en tu categoría? Pues muy feliz porque pues es una bonita experiencia y la verdad está muy padre. Que las invitas a las niñas de tu categoría que participen, ¿cierto? Sí. Para que tú les corones, ¿verdad? Sí. Mi amor, chiquita preciosa, a ver, mi reina linda. Mi amor, ¿saludos para quién? A toda mi familia y a los compañeros de mi escuela. Ay, mi amor, a tu mami en especial, que esa mamita hermosa, te amo porque eres una guerrera, andas con tu niña para todos lados, tremenda. Yo reconozco a cada una de las mamás de estas reinas porque sé que tienen mil cosas que hacer y aún así andan corriendo de un lado a otro, igual que yo, de verdad. Mi reconocimiento, mi amor, y mi respeto para cada uno de ustedes y, por supuesto, al papá de mi niña preciosa, mi reina, Mario, ¿cómo se llama el papá de Isabel? Mario Alberto Guzmán. Mario Alberto, porque es un señor tremendo fashion, le puse yo el fashionista. Porque cómo apoya a Isabelita, sí, ¿no? Son unos papás. Excelentes papás, los amo, los fíjate adoro, que de verdad, este gracias. Año, te voy a decir de verdad, estamos a poco tiempo.
todos los papás de cada una de las niñas. La verdad es que trabajé súper a gusto con ellos, lo hago público contigo, que eres la primera señora que tenemos, eres nuestra primer reina en esa categoría. Qué padre, qué padre. La verdad es que súper padre, así como una vez lo hice público y te jalé al certamen. Fíjate que nos queda un minuto para poder platicar eso. Ahora lo hago público y de verdad agradezco que te hayas animado, agradezco que le hayas echado ganas. Muchas de las señoras que estuvieron ahí de público, oh sí, me gané. Se identificaron, mi mamá que seguramente está viendo el programa, mi tía Silvia, sí, siempre echándote gritos. Ay, sí, la verdad es que bueno, ¿qué les puedo decir? Yo soy la directora del certamen y yo quisiera que todo el mundo participara, que todas ganaran. Que todo ganaran, el mundo ganara, pero bueno, porque es pues un certamen, todas lo merecen, es una todas competencia. Te echan ganas, pero la verdad es que mis respetos para ti, qué bueno que te animaste, esperemos que se animen más personas, sí, que les hayas inyectado esa energía, porque sí, es una mujer súper activa esta mujer, no vale falta vender tamales afuera de la iglesia, sino es que ya lo hizo. No, todavía no, me falta. O pepitas en el semáforo, o sea. Chicles en bikini. De verdad, Y sí vendo, me pongo a vender chicles en el semáforo. Y me pongo en bikini, ¿cómo que si no, si vendo? Claro. No, vas a vender toneladas, te van a contratar los de ¿cómo se llaman? Los chicles Trident o los... Sí, sí. Oye, no es mala idea. Sí, ¿no? Oye, de verdad, los invitamos a que participen este año. Tenemos muchísimos patrocinadores, tenemos muchas cosas muy padres. Cada año el certamen se posesiona más. Sí. Y es el único certamen con premio en efectivo. ¿Cuánto va a ser, Carla? Pues mira, nosotros como organización siempre ofrecemos $1,000. Ok. Pero es el, a veces sale un patrocinador muy valiente y dice, yo quiero dar $100, quiero dar $150, que ya ha pasado. Uh-huh. Pero nosotros como organización damos $1,000. Es un premio simbólico, pero es un premio en efectivo que nadie les da y sobre todo les cumplimos todos y cada uno de los premios que les decimos. Los premios que se dan. Porque mucha gente hace certámenes, mucha gente hace eventos y nunca cumple con los premios. Nosotros hasta el día de hoy siempre hemos cumplido. Sí, sí. Premio que se les promete, premio que se que les se entrega. Cumple. Sí. No andamos con tintas. Ahora, los patrocinadores que yo les mencioné son unos nada más. Porque es que ya están confirmados el día de hoy. Pero gracias a Dios, mira, tengo la fortuna de que no tengo que buscar. Porque la gente te llegan solito. Busca, qué padre. ¿Por qué creen? Les interesa apoyar. Porque creen en el proyecto. Creen en el proyecto. Carlita, pues retomando la historia, ¿no? Cuando yo inicio con Carla en este certamen, la verdad ha sido muy, muy padre para mí. Sí es una responsabilidad. Hay que estar bien consciente quienes entren a este certamen. Más, esto no quiere decir que debas tener miedo. La gente que estamos en este certamen somos personas que damos nuestro extra por servicio a los demás. Esta es la verdadera intención, razón por la que yo inicié en este certamen y decidí entrar. A pesar de mis muchos compromisos que yo ya tenía, era algo la verdad era algo que yo ya soñaba, algo que yo quería, pero nunca sabes en qué momento se te va a llegar, ¿no? Así los es. Tiempos de Dios son perfectos. Él sabe cuándo. ¿No? Él tiene una razón de ser y gracias a que estoy en este certamen, pues mucha gente se ha acercado a mí, eso es bien importante saberlo y lo reconozco públicamente y te agradezco, Carla, porque no, es cierto que a partir así. De este certamen, pues la verdad me han hecho muchas propuestas, me han llovido propuestas a través del certamen. Y vaya que sí, A través del programa, Dios, me llueven propuestas, sí. Me llueven propuestas, que esperemos que el siguiente año también vayamos ahora sí a participar por el certamen de Señora México Internacional. De hecho, este año todas las niñas, todas mis reinas tiene trascendencia en certámenes más adelante. Bien importante comentar. Lamentablemente, eso. Este año no se va a realizar el certamen de Belleza México Internacional, desconozco los motivos, no me los han dado todavía. Pero el otro año nos para vamos. El siguiente año estás inscrita, sí, y ella va a participar. Este año y tenemos, no se va a poder, tenemos la pero, beca por parte tuya, por así parte, es. Bien importante eso. Que tengo de hecho, la beca son becas, por parte. Son becas que nos otorga Gabriela Orihuela, la directora Orihuela, de ese un certamen. Excelente. La presidenta mujer, más bien presidenta. De la fundación, la directora es Yadira Whitney. Ellas otorgan estas becas a ustedes, a nuestro certamen. La verdad me encanta trabajar con ellas en colaboración. No, entonces hay que comentar a las personas que nuestro certamen tiene trascendencia, eso así es bien es. Importante. Y yo les invito a que no hay ahorita todavía participantes en mi categoría, que no tengan miedo, que puedan estar en un momento en este lugar como lo estoy yo, con esta portando de manera orgullosa esta corona con todas las labores que hemos hecho de manera responsable y que tiene una trascendencia que por ahorita es mi meta ya ir el siguiente año, ya que ahorita este año nos por razones que no desconocemos el siguiente año, no va a haber, pero el siguiente año nos vamos a el certamen de Belleza Internacional. Belleza México Internacional. Belleza aquí en México Japón. Internacional, o sea, lo que quiere decir que tú este año si decides en mi categoría igual que todas las niñas, pero mi certamen al que yo voy es a internacional,
puedes ganar esta corona y trasciendes a irte a este certamen, que es un certamen muy importante, porque la ganadora, ¿a dónde se va? El más importante del estado, ¿eh? Más importante. ¿A dónde se va la ganadora? A Costa Rica. Se va a Costa Rica a representar a nuestro país. Así es. Así es. Donde aquí la concentración, donde vienen reinas de toda la... De toda la república. De toda la república vienen en mi categoría. La verdad, para mí es mi meta, es mi sueño. Y la verdad, voy con todo el siguiente año para poder ganar ese certamen y poder representar de manera orgullosa a las mujeres de México. Poder representar a nuestras mujeres, a nuestras guerreras, que somos mujeres fuertes aquí en México. Yo reconozco, y no nomás en México, en todo el mundo, ¿no? Pero obviamente yo voy a representar a las mujeres de nuestro país, México. Entonces, de verdad, tengo la intención y la fe en Dios que si Él me lo permite, llegar a ganar este certamen. Y fíjate, Elvia, que no sé las fechas exactas, pero en el dado caso de que no se pudiera participar por X o Y, que no se volviera a realizar el certamen de Belleza México Internacional, también tenemos trascendencia en el certamen de Pasarela of Latin America México, también ya era entra directora. Pero entra a mi categoría. Así es, la directora ya nos otorgó que pasaran las reinas que tiene categorías desde chiquitas, pasar al certamen de ella también. Le mandó un saludote a Sandy de Sandy Makeup. O sea, que pudiéramos participar en ese certamen, así, ¿no? Así pudiera es. Ser. Pues mira, yo orgullosa de, repito. Y de... ese certamen las lleva, perdón, a Colombia y a República Dominicana. Perfecto, hay que ir. Entonces, bueno, me gano la corona, me gano el viajecito, me gano los patrocinios. Ay, sí. Bueno, yo quiero. Voy para vestida de otro de los patrocinadores. Miren, mi playera. Así, patrocinador, padre. Sí. Patrocinador On Grow de Andrés Hernández, que por ahí nos debe estar viendo. Estas playeras, ellos se unieron a nosotros, es una empresa de San Diego. Okay. Debo sentirme muy orgullosa y ustedes también de portar una playera sí, de estas, porque sí, estas playeras nadie en México las porta excepto las reinas de nosotros mis razas. Exclusivos. Y uno que otro artista. Así es que no crean que cualquiera porta claro, esta playera. Claro, traemos esa playera. Nosotros ahorita venimos, pues ahora sí que como por corona traemos nuestro venimos de gala, ¿no? Pero bueno. Todas tienen su playera. Todas tenemos nuestra playera, de verdad. Carlita, pues el tiempo se nos terminó. Ya, muchísimas gracias a la gente que nos vio, cada uno de ustedes. No sé si todavía me quedan algún otro saludos, porque no me quiero ir sin dejarle saludos a mi gente preciosa que me sigue. María Rodríguez, James Peter, también saluditos. Gracias por estar conectados. Mis amores, algo último que tengas que comentar, ya estamos a un minuto. Pues nada más eso, que me llamen, porque de verdad que quedan muy pocos lugares en las categorías, sobre todo de las niñas de 14 para abajo, quedan muy pocos lugares. Entonces, y sobre todo invitar a las señoras que se animen, sí, porque la verdad en esa categoría no tengo ninguna inscrita todavía. Bueno, entonces vamos, señoras hermosas, no tengan miedo y viva esta experiencia maravillosa. Y viva preciosa. La experiencia de verdad, sí, porque hay certámenes que les prometen, no sé, a lo mejor cirugías plásticas. Ah, no. No es la idea de a mí todavía certamen. No me la hacen. Nuestro certamen es altruista y lo más padre es que ustedes tengan esa... la experiencia. De dar a nuestra gente exacto, más vulnerable. Exacto, mi experiencia personal y lo que me gustó razón es porque yo puedo dar. Ok. Gracias. Gracias, gente hermosa que están con nosotros. Gracias, Carla, por estar con nosotros. Gracias niñas preciosas. Las amo cada uno de ustedes, mi respeto para todos los papás y todas las mamás. Sí, ponte la foto, ajá, sí, tú dala. Foto. Recuerden, nos vemos, mi gente preciosa, el siguiente siguiente fin de semana, sábado 4 de la tarde, sábado 8 de la noche con nuestro programa de deporte La Máquina TV, domingo 4 o 5 de la tarde con nuestro programa Una Noche con Elvia Hernández. Regálame por favor tu like, tu comentario. Gracias, amores, Dios los bendiga. Bye bye, bye bye. 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 Una noche con Elvia Hernández, perdón, Elvia Hernández, conductora y productora, productora, entrevistas musicales, entrevista, diversión y mucho más con Elvia Hernández. Una noche con Elvia Hernández, con Elvia Hernández.